Es un orgullo muy grande para nosotros como universidad chiquita de 20 años. Hoy lanzamos nuestro primer doctorado, el doctorado de desarrollo local e integración regional. Es un doctorado que, bueno, va a trabajar sobre el tema de fronteras, sobre el tema de desarrollo. Y bueno, y tenemos un equipo de profesionales muy prestigiosos que hoy van a estar hablando y comentando cómo va a ser este nuevo paso nuestro. Se dice, ¿no es cierto?, que el doctorado es una carrera que rompe las fronteras del conocimiento y crea conocimientos nuevos. Así que estamos dispuestos a hacer trabajos y estudios enfocados al área de la integración, regional, del desarrollo sustentable, hablar y trabajar la sustentabilidad, que bueno, en este tiempo social es tan importante, ¿no es cierto?, para toda la comunidad o para todo el país. El Dachari siempre apostando a lo que es integración regional, local, y esto apuesta justamente a eso, a seguir generando conocimiento de la región. Sí, nosotros desde nuestros inicios hemos creado una licenciatura en donde hemos trabajado mucho con gente de la provincia, con gente que trabaja en la provincia, generando licenciados en desarrollo local. Después hemos generado la maestría en desarrollo local e integración, que ya tuvo dos cortes formadas, digamos, y ahora llega el doctorado, que bueno, el doctorado tiene por misión justamente cambiar o conocer nuevas investigaciones que rompan la frontera de este conocimiento actual. Los doctores que van a estar a cargo de la formación lo definieron como un curso interdisciplinario. ¿A qué viene esa definición? Es interdisciplinario porque tiene la posibilidad de que todos los profesionales puedan hacer esto. Es por eso que tenemos un ciclo propedéutico. En este ciclo propedéutico lo que hace es que todos los profesionales que integren este doctorado como doctorandos logren integrar sus conocimientos para luego generar las investigaciones apropiadas para ese grupo de doctorandos, ¿no es cierto? Esa es la... Por último, ¿cuándo comienza? Comienza en mayo, el ciclo propedéutico dura 3 meses, a partir de ahí comienzan los seminarios. El hecho de que esté enmarcado Misiones dentro de una región fronteriza con el Paraguay, con Brasil y con provincias argentinas, le da un carácter geoestratégico fundamental. O sea, nosotros estamos en una región fronteriza y es muy importante este doctorado por diferentes razones. ¿Qué pretende este doctorado? Que se formen cuadros humanos que investiguen sobre todas las cuestiones que tengan que ver con la sustentabilidad, el desarrollo sustentable en diferentes áreas, en lo ambiental, en lo económico, en lo político, en lo social, en las relaciones fronterizas, etcétera, etcétera. Para la universidad, bueno, tiene un carácter, digamos, muy importante porque cualquier universidad aspira a tener un doctorado. Y hoy lo decía el doctor Biasi, es la primera universidad privada del nordeste argentino que tiene un doctorado de esta naturaleza. Entonces, este doctorado va a tener como objetivo eso de formar recursos humanos para que se planteen cuáles van a ser a futuro las cuestiones del desarrollo, en este caso de Misiones o de la región que nos circunda. Y es un doctorado que no tiene solamente un objetivo académico cientificista, sino que básicamente es un doctorado con practicidad. O sea, lo que se estudia aquí puede fácilmente ser parte de políticas de Estado en las diferentes áreas del desarrollo sustentable que puedan surgir desde los gobiernos provinciales o de los estados nacionales que nos circundan. Así que ese es el sentido que tiene esto, muy importante. ¿Cuáles van a ser las herramientas que van a adquirir los futuros doctores que, bueno, que van a permitir después que puedan aplicar estos conocimientos en el territorio? Bien, este doctorado tiene una condición
muy sencilla como requisito de ingreso, que es el tener un título universitario, de cualquier índole. Pero hay dos partes del doctorado. La primera, que es un ciclo propedéutico donde se les da una profunda formación en metodología de la investigación y en la formulación de proyectos de investigación. Terminado ese ciclo propedéutico, que son 3 o 4 meses, quien está cursando el doctorado tiene que tener en claro qué tema va a investigar dentro del gran abanico de temas de desarrollo sustentable que hay en la provincia o en la región. Y a partir de ahí, un comité académico evalúa esos proyectos y designa cuáles van a ser los que van a continuar el doctorado a partir de ahí. O sea que la formación en el mundo de la investigación científica no es previa, no es un requisito previo, sino que se lo va a dar dentro mismo del doctorado.